¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Bueno, mañana se expide entonces la Dirección de Migraciones de Belice. Sí, en las próximas horas creemos que va a haber una resolución al respecto. ¿La resolución, ustedes esperan que la resolución es favorable? ¿Mañana lo expulsan? Nosotros tenemos una esperanza importante de que por pedido del Tribunal Oral Argentino, para que comparezca ante el tribunal, y también porque el propio señor Sandí dijo que lo fueran a buscar, así se hizo, y que las autoridades administrativas de Belice tomen la decisión. Estamos muy convencidos de que así va a ocurrir, de que tomen la decisión en las próximas horas de expulsarlo a Samir rumbo a la Argentina para que él pueda presentarse en el tribunal y estar a derecho. Ustedes hacen hincapié en que mañana lo van a expulsar a Samir. ¿Por qué? Porque él ingresó de manera ilegal. ¿Qué dijo cuando entra a Belice? Bueno, él salió de manera ilegal de la Argentina, sí, de manera legal al Paraguay, viajó legalmente también a Panamá. En ese momento no había una orden de captura cuando ingresó a la República de Belice el día 26 de marzo, no había una orden de captura. Dijo que venía a hacer turismo y evidentemente no era su opción para hacer turismo, sino la de escabullirse de la justicia argentina. Bien. Cosa que no va a poder conseguir. A ver, Milman, de acuerdo a la información de que no hay un acuerdo de extradición entre Argentina y Belice, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son todas las posibilidades que hay para que Samir vuelva al país? Las posibilidades son dos. Una es que bajo el principio de reciprocidad, el Tribunal Oral Argentino pida la extradición del señor Samir, la eleva a la Cancillería Argentina, está a su par en la República de Belice y está el juez, lo que implica un juicio de extradición en Belice, lo cual alarga las posibilidades y los tiempos. Y la otra, que es en la que confiamos que en las próximas horas la República de Belice va a determinar, es una sanción administrativa expulsándolo de la República de Belice al país de origen, que es la Argentina. Milman, ustedes están desconfiados justamente en esta sanción administrativa, que la Dirección de Migraciones lo expulse mañana a Samir. La pregunta es, ¿en ese momento Samir puede resistirlo de alguna manera? ¿Tiene algún procedimiento legal, algún tipo de apelación que demore su regreso al país? ¿O una vez que administrativamente se lo expulsa, tiene que venir? Una vez expulsado del país, va a ser acompañado, por eso se han enviado dos agentes de la Policía Federal Argentina a la República de Belice para que sea acompañado hasta el tribunal oral que lo llama a exponer en Argentina. Así que ¿cuántos? Calculamos que eso, si se toma esa determinación, que es la más probable desde nuestro punto de vista, sería en los próximos días el señor Samir podría estar en Argentina, que creo que es lo mejor, tanto para la justicia argentina como para el propio señor Samir, porque vivir en esta situación detenido en un país extranjero no creo que sea muy confortable. ¿Cuántos policías lo fueron a buscar y cómo viene a la Argentina? Porque entre Belice y Buenos Aires no hay vuelo directo. No, vendrá por vía aérea seguramente. Han ido dos agentes de la Policía Federal y en general lo más común, habrá que ver una vez que resuelva el Poder Ejecutivo de Belice la situación, una vez que eso se resuelva, lo más regular es una escala como la que hizo él en el trayecto de ida vía Panamá, sin pasar por Asunción como él hizo, sino un vuelo de Panamá a Buenos Aires. Pero viene en vuelo comercial. Lo más regular. Viene en un vuelo comercial, no es que ustedes le mandan un avión para traerlo. No, es un vuelo comercial, efectivamente. ¿Tiene alguna posibilidad, Samir, de pedir, por ejemplo, asilo en algún país? Bueno, él puede pedir asilo, claro, pero la verdad es que él ha ingresado en otra característica a la República de Belice y no en carácter de asilado. Digamos, cuando uno ingresa a un país y busca asilo, apenas toca tierra, por decirlo de alguna manera, manifiesta su condición de buscar asilo y entra en las comisiones que existen en la mayoría de los países firmantes de este tipo de acuerdos, que les permite estar refugiados. Digamos, no fue eso lo que hizo en su declaración migratoria el señor Samir. O sea, ¿no lo puede hacer a partir de ahora? Esa es mi pregunta. En otro lado. Sí, uno puede pedir lo que quiera, evidentemente. Digamos, no es un derecho a decir cualquier cosa. De hecho, ha dicho que estaba en una provincia argentina, 12 horas, cualquiera. Bueno, ha dicho una serie de cosas que a la vista se demuestran falsas. Pero después hay trámites jurídicos que son inexorables, más allá de
de las peticiones estrafalarias que uno puede hacer. Milman, ustedes seguramente ya tuvieron contacto con el gobierno de Belice de manera oficial. A ver, por todo lo que usted sabe, ¿por qué Samir elige Belice? ¿Por qué no es un destino que uno se pudiera imaginar tan fácilmente? ¿Porque no tiene tratado de extradición o por algún otro motivo? La verdad es que nosotros tuvimos un requerimiento de la justicia hace 4 días, hace pocos días, respecto de que el señor Samir nos había presentado en lo que debía haber hecho, y bueno, y lo que hicimos nosotros es ir a buscarlo. No buscamos los motivos por los cuales, son evidentes los motivos,